Luces, cámara, acción. ¿Podemos apagar las luces por ahí? Gracias. ¿Estamos listas, Ana? Sí. Pues muy buenas tardes. Soy Rubén García Benito, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Soy vuestro maquillador galáctico. Y aquí tenemos a Ana Muñoz, que es nuestra maquilladora de estrellas profesional. Y a nuestra estrella modelo, que también se llama Ana, Ana Conrado. Y vamos a hablaros de imágenes, de astronomía y de maquillaje. Bueno, como ya tenéis bien metido, estamos en el ambiente de los años 50. Y hemos empezado con una canción. Pues bueno, yo creo que sabéis todos que, y todas que en 1977 se enviaron dos sondas, las sondas Voyager, al espacio interestelar, y en ellas llevaban un disco de oro. Ahí veis el disco de oro, cada una de ellas, con sonidos de la Tierra, con saludos en distintos idiomas y con una selección muy ecléctica de música de todo el mundo. De cuatro de las pistas de Estados Unidos, una de ellas era esta que ha sonado, que es la de Johnny B. Goode, de Chuck Berry, que fue inmortalizado después en la famosa película de Regreso al Futuro. Bueno, con el permiso de Elvis, en realidad el rock que está sonando por las estrellas es el de Chuck Berry. Pues ahí tenemos esta rock estelar y, como todas las estrellas, sean de música, sean del espectáculo, necesitamos prepararnos, necesitamos maquillarnos. Y las galaxias, nuestros objetos, no es menos. Aquí tenemos una famosa imagen, una famosa página de divulgación, que es la imagen astronómica del día, en la que se publican las imágenes más bonitas, mejor maquilladas, de los objetos. Os voy a poner unos ejemplos. Aquí tenemos la galaxia espiral grande más cercana que tenemos, que es la galaxia de Andrómeda, con todas sus preciosas estrellas. Pero también tenemos fotos de grupo. Aquí tenemos en la constelación Draco, que tenemos una galaxia espiral a la izquierda, una galaxia elíptica en medio y una galaxia de canto. Digo, bueno, el 10 de febrero tendremos el año del dragón chino. Pues aquí tenemos en la constelación del dragón este grupo de galaxias. Pero también, como hemos estado bailando al principio, las galaxias también bailan. Aquí tenemos un par de galaxias arriba, una más pequeña y una más grande, y cómo en este baile se van distorsionando las galaxias con este movimiento de los brazos espirales que eran antes y que se van deformando. O este es otro conjunto en el que se forman puentes de gas en las que se comunica todo este baile. Y aquí tenemos un puente, imaginaos qué distancia, de 200.000 años luz. Pues bueno, como estas galaxias que aparecen en estas páginas web o en las redes sociales necesitan un maquillaje, necesitan un procesado. Como estos trabajos de Ana Muñoz, nuestra maquilladora de estrellas, que tenemos aquí el maquillaje social. Y nos vuelve a fallar la cámara. Vamos a ver para que podáis ver. Maquillaje social, que es pues, cuando vamos a la calle o para una boda, que un buen maquillaje tarda del orden de una hora, ¿verdad, Ana? Me has dicho. Y ella tiene que calzar un maquillaje en 15 minutos, así que luego tendremos que darle un buen aplauso por el esfuerzo. También tenemos maquillaje artístico editorial, que va para las revistas. O si tenemos que salir escena o cualquier otra cosa creativa, tenemos maquillajes de fantasía. Como ya digo, si tenemos que salir a escena, un espectáculo, maquillajes creativos, o si tenemos un espectáculo como puede ser la ópera, en este caso la ópera china. Necesitamos distintos tipos de maquillaje. Y como el maquillaje va cambiando a través de los años, van cambiando los gustos y también a través de la cultura. Y no puede ser menos nuestras galaxias, nuestras artistas y nuestros artistas maquilladores de galaxias. Aquí tenéis mismo objeto, dos galaxias, galaxias en interacción, pero veis diferencias en la zona izquierda, la foto de la izquierda, las zonas azules son más intensas y las zonas rojo-negras están más ensalzadas, que es la zona de polvo. En este otro es el mismo objeto, pero aplicando colores distintos, unas combinaciones distintas. Como veis, algunas más bonitas, otras más curiosas, pero es el mismo objeto maquillado de formas distintas. O también, al igual que cambia el maquillaje, los gustos, también cambian las técnicas de maquillaje y lo mismo pasa con las galaxias, las imágenes astronómicas. Aquí tenéis un ejemplo de las técnicas que se usaban en 2007 y dos años después cómo cambiaba completamente, hay mucho más rango dinámico, se ven más detalles.
Pues bueno, todas estas imágenes están procesadas y están tratadas siguiendo unos pasos. Si no los sigues, pues te puede quedar un churro como arriba, ¿vale? Hay que seguir los pasos adecuados. Y es que la leche no sale del Tetrabrick. Lo mismo, las imágenes se observan, no salen directamente de lo que habéis visto del telescopio. Hay que trabajarlas y procesarlas. Si no sigues los pasos adecuados, pues te queda algo como arriba, y si sigues unos buenos pasos, te queda algo como abajo, en el que ves algo mucho mejor. Y lo mismo, hay que seguir los pasos. Aquí tenemos, ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer, nada más comenzar? Poner una óptima hidratante para hidratar la cara y poder tener una buena uniformidad para poner la base en ambiente. Que eso es lo que está haciendo Ana cuando habéis entrado. Es lo primero que hay que hacer, antes de todo. Lo mismo pasa con nosotros. Muy bien, seguimos en los años 50. Ya sabéis ahora, después de pasar por el resto de secciones, que fue un astrónomo francés y en los años 20 inventó una técnica que permitía esto que luego quisieron aplicar al cine, que es el cinemascope. Gracias a este estreno, el primer estreno usando cinemascope, no el primero grabado, pero sí el primer estrenado, La túnica sagrada, en 1953, que permitía esta experiencia más inmersiva al tener una imagen panorámica. Permitía comprimir la imagen en los 35 milímetros y luego en el cine dar esta imagen panorámica. Y si veis arriba, que es lo que está haciendo ahora Ana, es aplicar el color, ¿verdad? Sí. Está aplicando color y era algo muy importante. Ya teníamos películas a color a principios de los años 20, pero una cosa complicada y fueron mejorando las técnicas. Y una de ellas muy famosas de todas las películas de esta época es la técnica de Technicolor. Aquí tenemos a Nathalie Kalmus, que fue la directora ejecutiva durante más de 30 años de Technicolor, además de la directora técnica. Y si vais a la base de datos IMDb de películas, tiene más de 400 créditos por estar al cargo de todas estas cuestiones técnicas del color en las películas. Y esto no hubiera sido posible, ni las fotos, ni el cine, que son al fin y al cabo imágenes quietas que se van moviendo muy rápido, si no hubiera sido por un estudio previo del color. En el primero caso de las primeras teorías por Thomas Young, que además hizo sus pinitos en egiptología, y luego ya desarrolladas más posteriormente por James Maxwell. Y es esta idea del tricolor, el que todos los colores, al menos desde nuestra perspectiva, se pueden formar a través de tres colores básicos. No estoy hablando de cómo estamos pigmentados o como las gatas calico que tienen tres colores, sino qué hay en nuestros ojos. Y es que los primates somos tricrómatas. Y es gracias a esto a los que nuestros conos pueden ver distinto tipo de colores. Hay otros animales, como los pájaros, que son tetracrómatas y pueden ver más gamas de colores. Hay estudios, todavía no está del todo asentado, pero que dicen que al menos un 10-12% de mujeres podrían ser tetracrómatas, porque estos están los genes X, lo que les permitiría incluso ver mayor cantidad de colores. Pues bien, el color fue desarrollándose todas estas técnicas y era caro. Hacer estas placas de emulsiones, estos carretes de emulsiones fotográficas, era caro. Y las empresas, grandes compañías, se lo podían permitir. Y aquí vemos ya cómo en los años 50 fue cambiando la tendencia, se fueron permitiendo. Estas son portadas de la década de los 50 de la revista Life y vemos que al principio la mayoría eran en blanco y negro y ya a partir de 1955 casi todas, prácticamente todas, eran a color. Vamos a ver un par de ejemplos de portadas. Obviamente eran personajes famosos, como este de Marilyn, o tenemos esta otra de 1959, en la que es un poco ecléctica, tenemos ahí una especie de escena del salvaje oeste, y si veis arriba pone maravillas y bellezas del universo, las primeras imágenes a color de objetos astronómicos. Y es que el Observatorio Palomar había contratado a William Miller para hacer estudios con estas nuevas placas de emulsión fotográfica, que eran ya a color, que podían hacer fotografías directamente a color, y estuvo trabajando 2 años para poder desarrollarlas y aplicarlas a los telescopios. Y en 1958 hizo las primeras imágenes, y esto se hizo eco la revista Life en 1959, dando a todo el público las primeras imágenes a color real de objetos astronómicos. Ahí arriba veis a la izquierda la galaxia de Andrómeda, que es la que habéis visto al principio. Estas son las primeras imágenes a color que tenemos. Pero no es
realmente cómo hacemos las imágenes de astronomía, ni cómo se hacían antes, ni cómo se hicieron después. Fue un experimento que se hizo con estas placas de emulsión fotográfica. En 1969 se desarrolló esta técnica de estos chips, los CCD, que son con los que hoy en día tenemos todos. Esto les valió a los que desarrollaron en los laboratorios Bell el premio Nobel 40 años después. Y estos son estos chips, son los que tenemos en los móviles, en la cámara que se está proyectando, y lo que nos permite hoy en día pues, disfrutar de estas imágenes digitales. Pero estos píxeles, están formados por estos píxeles, cada uno de ellos, estas unidades, son sensibles a la luz y van captándola, pero no son sensibles a la frecuencia, al color, ¿vale? Son monocromas. Entonces lo que tenemos es que coleccionar esta cantidad de luz y luego transformarla. Y es una parte muy fundamental de la corrección de imágenes, que es la aplicación de la base, ¿verdad, Ana? Sí. ¿Antes has estado aplicando la base? ¿De qué manera? ¿Nos puedes comentar? Con una Beauty Blender, con una esponjita, pero tú me dices la primera con agua para que nos quede mejor uniformidad en la piel. Pues esta uniformidad que necesita es la que nosotros también necesitamos. Y es que estos píxeles tienen una base o un pedestal. Están construidos, pero tienen sus imperfecciones. Podéis verlos como si fueran cubos, que están, como es una corriente de electricidad, podéis ver que siempre pasa el agua. Pero hay un mínimo de agua que siempre pasa y cubre cada uno de los cubos. Y por estas imperfecciones, uno de base siempre tiene un poquito más de agua que de otros. Cuando observamos, van cayendo las gotas de agua, va cayendo la luz y se van llenando. Entonces lo que tenemos es que corregir de esta base de azul clarito que veis ahí, que siempre está, para poder tener la cantidad de agua correcta, la cantidad de luz que nos está llegando. Aquí tenéis un ejemplo de la imagen cruda que os llegáis. Como os he dicho, en estos dispositivos es monocroma, es blanco y negro, grises. Y veis aquí que hay distintas intensidades, ¿no? Es lo que se llama unos píxeles más fríos y otros más calientes, porque unos están un poquito más llenos de base siempre y otros menos llenos. Y esto es lo que hay que corregir para poder saber qué cantidad real de luz está llegando a cada uno de los puntos. Este es un ejemplo de esta base, este pedestal que tenemos. Cuando no llega ninguna luz, está tapada la cámara y no llega ninguna luz. Y como veis, hay algunas partes que son más brillantes, es decir, los cubos están más llenos y otros están más vacíos. Y tenemos que corregir de esto. Otro tipo de corrección de base o pedestal parecido es la corrección de cuando llega la luz a través de todo el sistema. Y es que si iluminamos homogéneamente nuestra cámara, hay algunos que se verán más y menos porque hay polvo por en medio, por ejemplo. Esos donuts que veis ahí es polvo. Entonces, al final llegará un poquito menos de luz a esas partes de la cámara. Entonces, hay que corregir de esto. Tenemos dos tipos de corrección de este de base o de pedestal. Si hacemos estas correcciones, al final tenemos esta imagen que ya la vemos uniforme. Este es el proceso. Como veis, nosotros no hacemos el color, como ha hecho Ana al principio, lo hacemos después. Y una parte muy importante es que, al igual que nuestra estrella modelo Ana, que está aquí como una estatua, tiene que estar muy quietecita para que Ana Muñoz, nuestra maquilladora profesional, pueda operar bien, hacer su trabajo. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Si no tenemos nuestro objeto quieto, si no nos movemos como la Tierra, se nos emborronará la imagen y no estará quieta, como a la derecha que habéis visto que estaba siempre nuestra perspectiva en nuestro objeto astronómico. Y esto es lo que nos sirve para alinear las imágenes. Vosotros decís, bueno, pero porque si ya me has dicho que son monocromas esas imágenes, ¿por qué yo veo aquí en color? Dice, bueno, es que para las aplicaciones del día a día, cada píxel está pintado, tiene un filtro en azul, rojo o verde. Y con esta combinación, esta matriz, pues podemos crear la imagen a color. Pero como he dicho, en astronomía es así, es una imagen monocroma y lo que ponemos delante es un filtro. Que queremos observar un color determinado, ponemos un filtro. Que queremos observar otro, paramos, cambiamos de filtro y ponemos otro. Estas imágenes serán a monocromas, pero sabemos que están asociadas a una frecuencia determinada. Como veis antes, aquí tenemos distintas combinaciones de monocromas que asignamos un color y veis que a derecha e izquierda, depende de nuestro gusto, serán de una manera o de otra. Y esto es un ejemplo para otro tipo de objetos. Los observamos con un filtro en rojo, verde y azul
Así se ven individualmente y cuando las combinamos tenemos estas preciosas imágenes. Ya terminando, seguro que habéis visto en las redes, muy famoso, el telescopio espacial James Webb. Bien, aquí tenemos unas imágenes bellísimas, a muy buena resolución, de galaxias en interacción como esta, o esta otra, que es el quinteto de Stefan. Tenemos aquí un grupo de 5 galaxias bailando. Pues bien, este detector es en el infrarrojo. Nosotros no podemos ver estos colores. Estamos imaginando cómo sería si tuviéramos ojos que ven en el infrarrojo. Estamos yendo, atravesando el espejo, yendo más allá. Y es que al final las imágenes que hacemos es una imaginación. Estamos poniéndole un color que, en el caso que no podamos ver, pues nos resulta más estético, y en el caso que esté cercano, pues a veces lo acercamos y a veces no a lo que sería su relación real con la frecuencia que tiene. Pues bien, hemos llegado al final con los consejos de cómo se hacen en los maquillajes. Hemos empezado, habéis entrado, en el caso de Ana, ha empezado con la hidratación, después ha empezado con los ojos, o venía ya con los ojos hechos, porque si lo hacemos a la inversa y aplicado después la sombra, porque si lo hacemos a la inversa, si ponemos primero la base, vamos a pintar la base, y eso no debería ser así. Y luego siguen los distintos pasos finales, como está ahora Ana ya ultimando. En cambio, en las imágenes astronómicas, empezamos con la base, distintos tipos de base, necesitamos combinar y alinear las imágenes, y al final lo que hacemos es combinarlas para dar estos colores. Como he dicho, es una aplicación estética la que hacemos la mayor parte de las veces que ves en las redes para al final dar estas imágenes preciosas que habéis visto. Así que yo creo que Ana ya está terminando los últimos retoques. Creo que las dos Anas merecen un fuerte aplauso por el trabajo que han hecho. Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Tenemos tiempo igual para una o dos preguntas, tanto de maquillaje profesional para Ana Muñoz, o si tenéis maquillaje galáctico, aquí estamos los dos. Pues muy rápido, yo estaba pensando ya en la otra sala que podía dar la sensación, cuando para quien no conoce, para la mayoría de la población, que estos colores pueden ser, por ejemplo, pues, por la temperatura de la estrella o de los objetos en el cielo. No sé si alguna vez por los infrarrojos sí tendría algo que ver con eso, ¿no? Pero, bueno, de hecho, ¿no?, en astronomía se suele asociar, decimos, esta estrella es más azul y esta es más roja. Y con eso decimos que si es más azul es más caliente o si es más roja es más fría. Entonces, de alguna manera siempre hablamos de colores, aunque todo siempre se traduce al final a números, ¿no? Cuando hacemos estas imágenes de colores es un primer acercamiento para tener una intuición de, como tenemos 3 dimensiones, 3 colores, podemos ver dónde están las estrellas frías, dónde están las estrellas calientes o dónde está el gas que emite a distintas frecuencias. Y ahí podemos ver esta danza que están haciendo, de dónde están la distribución de distintas poblaciones o emisiones del gas, ¿no? Entonces, a través de estos colores podemos saber dónde están distintas zonas más frías o más calientes de nuestra galaxia. Al fin y al cabo, casi siempre es una cuestión artística, se realzan unas u otras. Se puede tratar de hacerlo más cercano posible, como hizo Miller con las fotografías directas, pero al final siempre es una aproximación. Y la mayoría de veces, si son sobre todo de, por ejemplo, James Webb, de filtros, que colores que no vemos, que están fuera de nuestro espectro visible, al final son colores imaginados. Si no tenéis alguna inquietud más, muchas gracias. Pues nada, buenas noches. Este alucinante. Nos tenemos que hacer la foto.